Bueno, buenos días, gracias a todos por esta mañana. Donde, bueno, la presencialidad la anhelamos, pero a la vez nos cuesta, ¿no? Esa es la cosa que también nos ha dejado la pandemia. Bueno, antes de comenzar, quiero contarles que hicimos allí una obra de Guillermo Velaga. Guillermo Velaga está. La presencia de nosotros ha estado mucho en los inicios de la materia, sobre todo de la investigación sobre el hospital. Entonces, bueno, no puede estar con nosotros, pero me gustaba una obra de aquí, empezando el sábado, la jornada, como todo, con nosotros, porque verdaderamente toda la investigación que comenzamos en los tres hospitales de la Sur, de San Isidro, donde armó ahí un servicio muy interesante con una cantidad de analistas que se fueron formando allí, pensando la clínica del hospital de un modo de la orientación lacaniana. Bueno, estuvo también muy presente en las investigaciones, coincidió conmigo o así. Así que bueno, por eso me gustaba que no cuenta que tuviera su obra. Dedicado al arte de hace muchos años, mucho para la bueno, presentar esta mesa, animarla, es una alegría, un orgullo y una responsabilidad. Invitamos a esta celebración a Alejandro, profesor Jorge Pivieri, a la profesora Viviana Mossi y al profesor Fabián Schell. Amigos y protagonistas de esta construcción colectiva que es la Facultad de Psicología en la Universidad de Buenos Aires. El año pasado, en la jornada de la cátedra de autismo, cuya titular era Silvia Pendra, y hoy Mauricio Beltrán está a cargo de la materia, relaté mi recorrido como estudiante por esta facultad, que se inicia por el 78 con la dictadura y concluye con la fiesta de la vuelta de la democracia. De las sombras a la fiesta, de la oscuridad a las ideas, del discurso unificado y vertical a las discusiones apasionadas, con múltiples posiciones, propias de un pensamiento crítico, del miedo a la tranquilidad de ser o pensar diferente, de ser una entre otras. La vuelta de la democracia, sin perder la memoria, con baldosas que recuerdan ausencias dolorosas e insustituibles, posibilitó también la politización de los centros de estudiantes, porque todo es político y sin duda la educación y la salud que nos conciernen son cruciales en la construcción del país que habitamos. Fue difícil y trabajoso, una verdadera construcción que posibilitó cambios de planes de estudios, de programas, pero sobre todo la posibilidad de leer, hablar, discutir, pensar sin miedo. Fue inmenso. Yo habité ambas facultades. Con la democracia retornan los psicoanalistas, muchos exiliados, y por aquellos años Jacques Alain Miller dio una conferencia a los estudiantes, acá, todos presentes. Eran tiempos de presencialidad sin Zoom ni teléfonos. ¿Se imaginan los jóvenes? Creo que no. Numerosos colegas causados por el deseo de transmitir, de hacer existir el psicoanálisis, de sembrar esta peste que posibilita mucho más que cambios de conducta. El psicoanálisis es una práctica, es una terapéutica que no es como las demás, con conceptos rigurosos, pero sin estándares ni protocolos. Me enorgullece esta facultad que desde hace muchos años sostiene esta política, no pretende igualarse a los modelos capitalistas que proponen un modelo de psicólogo más cercano a las empresas o a los laboratorios, cuida a sus profesores, legitima sus lugares y, preservando también otras perspectivas, preserva el lugar para el psicoanálisis,
atrayendo a numerosos extranjeros para formarse en posgrados psicoanalíticos. Es un orgullo ser parte de esta casa que reúne profesores, docentes, no docentes y estudiantes capaces de posponer las diferencias en el momento de salir todos y todas a la calle a defender sus principios inclaudicables. Universidad pública, gratuita, inclusiva, de excelencia. Con nosotros está hoy la profesora Viviana Mossi, es una amiga con quien comparto espacios en la Escuela de Orientación Lacaniana y en la universidad, a cargo de la materia Psicoanálisis Freud, momento de encuentro inaugural con el psicoanálisis para la mayoría de los estudiantes. Enorme responsabilidad. También está en nuestra mesa el profesor y doctor Fabián Scheckman, a quien conocí en el Hospital Piñero, allá por Flores Sur, cuando recién recibidos entramos juntos en ese extraordinario espacio de formación que es el Hospital Público, para retornar a esta facultad con el deseo de transmitir aquello que cada paciente nos enseñó. Él desde la Cátedra de Psicopatología. Compartimos el espacio en la Escuela de Orientación Lacaniana también, así como el epistémico, clínico y político, con la convicción de que es en la facultad donde se produce para muchas y muchos el encuentro vivo con el psicoanálisis. El encuentro vivo, traumático e inaugural, porque es difícil, ¿no? Es traumático, psicopato es traumático. ¿O no? Para mí. Esa materia me marcó, dicen, ¿no? Bueno. Los dejo entonces con el decano, profesor Jorge Viglieri, a quien conocí como estudiante, militante en aquellos tiempos de la Franja Morada, en la Vuelta a la Democracia, y que ha continuado desde entonces su infatigable tarea en defensa de esta facultad, garantizando la pluralidad y el lugar del psicoanálisis y de las prácticas profesionales, es responsable que yo tenga una, y que hacen única a nuestra querida facultad, única en este mundo. Muy bien, los dejo entonces. Bueno, le doy la palabra entonces al profesor Viglieri, nuestro decano. Buenos días. En primer lugar, agradezco a la profesora Inés Otelo la invitación para participar en esta jornada sobre psicoanálisis de orientación lacaniana en tiempos de urgencia. Quiero agradecer también a cada uno de los docentes que forman parte de las tres cátedras y al personal no docente de Secretaría de Extensión por la organización de este evento científico por el cual se promueve el intercambio epistémico y el encuentro con pares. De ello, hoy me parece fundamental destacar el encuentro, es decir, que el evento académico se convierta en una oportunidad, no solo de escuchar a los invitados y trabajar sobre los distintos temas de interés en torno a la orientación lacaniana, sino de encontrarse de manera presencial con colegas y amigos. En tiempos en los que la tecnología supera nuestra capacidad de lectura, la posibilidad de encontrarse adquiere un valor muy estimable. Y en este marco celebramos los 10 primeros años de la materia psicoanálisis orientación lacaniana, clínica y escritura, asignatura electiva del plan de estudios de la licenciatura en psicología. En la plenaria de esta mañana, Inés nos invita a hablar sobre universidad y política de transmisión. Entiendo que nos invita a decir algo sobre la política de transmisión del psicoanálisis en la universidad. Dejo al profesor Fabián Scheckman y a la profesora Viviana Mossi la especificidad sobre la política del psicoanálisis y su articulación con la universidad para referirme a cómo el psicoanálisis forma parte de nuestra universidad. El año pasado, en la mesa de apertura de la jornada sobre clínica del autismo, destaqué que el psicoanálisis tiene un lugar en la Universidad de Buenos Aires y en particular en la Facultad de Psicología. Voy a retomar algunos puntos de esa cronología porque considero que hacen a la construcción de nuestra identidad académica. Destacar momentos fundantes que nos permitan entender cómo y por qué estamos hablando de esto
Que hoy se plantee una mesa plenaria con este título tiene que ver con una política. ¿Se puede ubicar la presencia del psicoanálisis en la Universidad de Buenos Aires en los comienzos del siglo XX? Si bien su desarrollo fue variado de acuerdo a la coyuntura política del país, su ingreso se dio de manera progresiva y sostenida, imprimiendo a la carrera de psicología una impronta que perdura en la actualidad. Sus primeros rastros pueden encontrarse en algunos programas de los primeros cursos de psicología de la Facultad de Filosofía y Letras en 1896. Desde 1905, algunos de los contenidos de estos programas son cercanos al psicoanálisis, aunque no se lo menciona específicamente ni se incluyan textos de Freud como parte de la bibliografía. En el programa de la cátedra de José Ingenieros, aparece como un modo de pensar la histeria en su conocido libro Histeria y Sugestión de 1905. Hacia 1918, el clima humanista que circulaba en la universidad provocó el abandono de los enfoques naturalistas y objetivos de la psicología positivista, privilegiando la dimensión subjetiva. En este marco, Enrique Mouchet introduce explícitamente a Freud y al psicoanálisis en su programa de enseñanza de la cátedra Psicología Fisiológica y Experimental en 1922. De esta manera, el psicoanálisis surge ligado a lo mental y a lo psicológico, a diferencia de lo que ocurre en otros países donde aparece vinculado a la literatura y a la intelectualidad de la época. Entonces comienza a aparecer en los programas, principalmente, desde las teorías dinámicas de la personalidad y bajo la denominación de psicología profunda. En 1957 se crea la carrera de psicología de la Universidad de Buenos Aires y en 1959 se implementa la primera asignatura específicamente psicoanalítica denominada psicología profunda. En 1966, la vida universitaria se ve afectada, la universidad es intervenida a partir del golpe militar. Entonces se prohíbe la actividad política en las facultades y se anula el gobierno tripartito y la autonomía universitaria. Conminando a los rectores y decanos que quisieran continuar en sus cargos a convertirse en interventores delegados en el término de 48 horas. La sede del rectorado y las facultades de arquitectura, ciencias exactas, filosofía y letra, ingeniería y medicina fueron ocupadas por autoridades, profesores y estudiantes en defensa de la autonomía. Pero ese mismo día, por la noche, pese a que el plazo no se había cumplido, el general Onganía ordenó el desalojo por la fuerza de las sedes tomadas. La represión ejercida tuvo un saldo de 400 estudiantes y profesores detenidos y en el violento episodio que llevó por nombre la noche de los bastones largos. Luego de las renuncias del rector y los decanos, 1.400 docentes presentan su renuncia y 300 científicos se van del país. En este contexto se promulga la ley 17.132, que en su artículo 9 sostiene que el psicoanálisis y los procedimientos psicoterapéuticos en el ámbito de la psicopatología quedan reservados a los profesionales habilitados para el ejercicio de la medicina. Es importante destacar que esta ley plantea específicamente el tema del psicoanálisis. ¿Sí? Y reserva la práctica del psicoanálisis para los médicos y generando de ese modo una carrera de psicología que no tenía claramente cuál era su objetivo, ¿sí? O sea, porque los egresados de esa carrera no iban a poder ejercer la clínica. Este hecho va a ser dirimido en 1985 con la Ley de Ejercicio Profesional de la Psicología, la Ley 23.277, año en el que también se crea la Facultad de Psicología. ¿Sí? Y se vota en el Congreso la Ley de Ejercicio Profesional. En 1973 es designado rector interventor de la UBA Rodolfo Puigros, quien reincorpora a docentes expulsados y renuncia antes de 1966. Pero con la muerte de Perón en el 74, la universidad es nuevamente intervenida y el rector interventor decide separar Ciencias de la Educación, Sociología y Psicología de la Facultad de Filosofía y Letras, pasando a depender del rectorado. La carrera de psicología mantendrá su dependencia del rectorado hasta el advenimiento de la democracia. En 1984 comenzará un reordenamiento tanto académico como institucional que desembocará el 14 de noviembre de 1985 con la creación de la facultad, como habíamos mencionado antes,
con elecciones para la constitución tripartita de su Consejo Directivo. Es un periodo lleno de expectativas y de entusiasmo, tiempo de debates y de consensos en el cual el psicoanálisis ocupa un lugar protagónico. Mientras se discutía si se podía enseñar el psicoanálisis en la universidad, se dictaban materias psicoanalíticas. Mientras se discutía si era posible el psicoanálisis en el hospital, los hospitales estaban llenos de residentes que hacían su práctica desde el psicoanálisis. En 1985 se plasma la reforma del plan de estudios y la materia psicoanálisis Freud pasa a ser anual. En lo personal tuve la oportunidad de participar activamente de estos acontecimientos, ya que por entonces era consejero directivo por el claustro de estudiantes. Estudiantes de una camada que entraba por primera vez a la facultad en democracia. Por entonces recorrimos cada uno de los hospitales del gobierno de la ciudad, así como varios hospitales de la provincia de Buenos Aires, para promover la articulación con la facultad. Así fue que se comenzaron a dictar las primeras prácticas profesionales, todas ellas psicoanalíticas, y entre las cuales se abría clínica de la urgencia. Eran tiempos en que se empezaba a incluir al psicólogo en la guardia, y Inés Sotelo reunió un grupo de docentes en torno a la pregunta: ¿qué hace un psicoanalista en la urgencia? El psicoanálisis en la guardia y de la guardia a la facultad para formar profesionales que puedan responder a las problemáticas de la época. Todas y cada una. Modificaciones fruto de una decisión política y una posición sostenida. Por ello, en 2005, cuando se produjo el siniestro de Cromañón, siendo por entonces secretario de Extensión de la facultad, convoqué a Inés Sotelo, siempre la convoco a Inés, porque siempre dice que sí, claramente. Siempre vamos a las... Siempre la embarco en aventuras. ¿Sí? Gracias, Inés. Para armar un dispositivo de atención para los denunciantes, junto con la Secretaría de Extensión de la Facultad de Derecho y el Colegio de Abogados de la Ciudad. Un dispositivo de abordaje interdisciplinario en el cual participaron docentes de nuestra facultad formados en psicoanálisis. Por esta misma razón, en pandemia fueron psicoanalistas quienes integraron el servicio de atención telefónica para profesionales y para la comunidad. Por esta misma razón, ya desde mi función como decano en el marco de la UBA, de UBA en Acción, presenté un programa de extensión que dirijo junto a Alejandra Rojas, para el cual convocamos a Inés Sotelo. Un programa de acción comunitaria de la UBA que se desarrolla en barrios vulnerables de CABA. Allí, entre colegas de otras orientaciones, están los psicoanalistas, en las trincheras, en tiempos de urgencia, interviniendo en el nivel de atención primaria en salud. Para ir concluyendo, quiero recordar que nuestro plan de estudios de licenciatura de psicología consta de 36 materias y en un importante número de ellas, así como en diversas prácticas profesionales, se dictan contenidos de psicoanálisis. También en la licenciatura de musicoterapia, el psicoanálisis supo hacerse un lugar, en particular con Inés Sotelo en psicopatología. Otra vez. Sin embargo, la presencia del psicoanálisis no se agota en el grado, sino que está presente en el posgrado, en extensión, en investigación. Presencia que habla de una política de transmisión. Y tal como mencioné en otras oportunidades, es importante tener presente que si bien se enseña psicoanálisis en la universidad, esta forma profesionales, psicólogos, musicoterapeutas, terapistas ocupacionales, pero no forma psicoanalistas. ¿Sí? Un tema importante acá tiene que ver con la participación política. ¿Sí? La posibilidad de sostener todas estas cosas que venimos mencionando, tiene que ver con la participación política en la vida institucional de la facultad. No hubiese sido posible estas cosas, ni los llamados a concursos, ni la creación de proyectos UBASID, ni los posgrados, ni los programas de extensión, sin el apoyo de los psicoanalistas que forman parte de la agrupación de graduados, Convergencia Académica, una agrupación que fundamos nosotros. ¿Sí? Que se creó allá por los 90 y los socios fundadores fueron Fabián, Inés,
Fabiana Pastec, David Lasni, Osvaldo Delgado, que desde el claustro de graduados fueron impulsando todas estas cosas y sosteniendo todas estas cosas y proponiendo cosas y defendiendo el lugar del psicoanálisis en la facultad. También le hicieron los psicoanalistas profesores, ¿sí? Osvaldo Delgado como consejero superior y como consejero por profesores, Roberto Mazzucca fue consejero, Diana Rabinovich fue consejera, prácticamente siempre Lombardi, Gabriel Lombardi, Godoy, David Lani, que sigue siendo consejero, una cantidad de psicoanalistas que tuvieron y tienen un enorme compromiso con la universidad, participan políticamente, le ponen el cuerpo a la universidad pública, a la educación pública, y sostienen desde ese compromiso institucional las posibilidades de desarrollo y crecimiento del psicoanálisis en la facultad. Sin esa participación política, sin ese compromiso político, no sería posible, ¿sí? Sería mucho más complejo porque los lugares los ocupan otros actores, ¿sí? Que pueden tener otras orientaciones. Está muy bien que así sea porque esta es la universidad pública y tienen que estar todas las ideas y todas las teorías. Esa es nuestra obligación. Pero eso no quiere decir que no haya que estar y participar y poner el cuerpo para sostener los lugares, ¿sí? Pues no se sostienen solos, se sostienen con mucho trabajo, compromiso. Cuando hablamos, y que yo siempre la llamo Inés, Inés siempre ha tenido un compromiso particular con, por ejemplo, las actividades de extensión, y fue con Cromañón, y es ahora en UBA en Acción, en un momento muy difícil de nuestra sociedad, donde hacemos un trabajo realmente espectacular, yendo a poner al cuerpo a lugares donde la gente más lo necesita, con el programa de UBA en Acción, y ahí están también los psicoanalistas trabajando, ¿sí? Entonces me parece que es muy importante destacar y mencionar esto, ¿sí? El compromiso, el estar, el hacerse cargo de la institución, participar, defender lo público y defender también de ese modo la permanencia y el crecimiento y desarrollo del psicoanálisis en la Facultad de Psicología de la UBA, ¿sí? Bien, la facultad, decía acá, efectivamente se convierte así en un lugar de oportunidades, en un semillero a partir del cual uno decidirá cómo continuar su formación y su camino, ¿sí? Por eso y más que nunca, siempre decimos por eso y más que nunca, en realidad siempre, ¿sí? Tenemos que cuidar y defender nuestra universidad y la educación pública como lo venimos haciendo y como lo vamos a seguir haciendo. Ese es nuestro compromiso, eso hace a nuestra identidad, el seguir defendiendo la educación pública, la Universidad de Buenos Aires y, por supuesto, el psicoanálisis y la permanencia y desarrollo del psicoanálisis en nuestra universidad. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Le damos la palabra a la profesora Viviana Mossi. Buen día. Gracias en principio, Inés, por la invitación a la mesa y a compartirla con Jorge Viglieri y Fabián Jackman. Desagrego en principio el título para pensar una variación que sería política de la transmisión del psicoanálisis en la universidad. En una entrevista que le realizan a Jacques Alain Miller, responde acerca de la emergencia del discurso analítico en el mundo, la dimensión de sus consecuencias y conversa acerca de la relación de la política y el psicoanálisis. Sostiene que para Lacan la política procede por identificación, manipula los significantes amo buscando capturar al sujeto. El uso del significante con fines de identificación es lo que denominamos política, y el psicoanálisis va contra ellas. Por otro lado, sabemos que no hay diploma de psicoanálisis, que el psicoanalista no es resultado de la universidad, lo recordaba recién Jorge, que no hay título ni conocimiento de la teoría que habilite a ejercer su práctica, ya que su orientación es la política del síntoma.
Desde estas perspectivas, la presencia del psicoanálisis en la universidad ha tenido y tiene aún una dimensión controversial. Y no solo desde aquellas disciplinas que lo consideran palabras gastadas, sino también muchas veces desde el mismo campo del psicoanálisis, cuando se produce cierta confusión entre discurso universitario y universidad. Por un lado, Freud. Freud mismo lo ha indicado de diversas maneras a lo largo de su obra, respondiendo muchas veces a las acusaciones, por ejemplo, hacia aquellos que en aquel momento no eran médicos y ejercían el psicoanálisis. Y siempre destacó que la formación del analista no pasa por los títulos, poniendo el acento en que solo es posible adquirirla en la experiencia del inconsciente, experiencia solo asequible en el propio análisis, formarse en una institución psicoanalítica y, por supuesto, en el control de su práctica. Por otro lado, Lacan, ya que el debate sobre la condición de ser médico continuó muchos años después de Freud. De hecho, recién también nos recordabas la historia de cómo la condición de ser médico era necesaria para ejercer el psicoanálisis. Hacia 1952, la redacción de los estatutos del Instituto de Psicoanálisis de París quedaron a cargo de Sasha Nagh. En ellos proponía, entre otras cuestiones, que los analistas tenían que tener formación médica y que la psicología era una subespecialidad de la neuropatología, colocando como exergo de los estatutos una cita de dos neuropatólogos. Es Lacan el que en esa oportunidad propone varias enmiendas, entre las que obviamente pedía la exclusión de esa cita, proponiendo una de Freud de ¿pueden los legos ejercer el psicoanálisis? De hecho, función y campo de la palabra y el lenguaje comienza de manera irónica con la cita que Nagh había tomado de los neuropatólogos. Allí comenzaron las polémicas que sabemos concluyeron con la excomunión de Lacan de la IPA, a partir de lo cual fundó su escuela. Finalmente, el engaño al pasar el psicoanálisis por el discurso universitario, sin entrar en el detalle de los discursos, destacar que el acento está allí en quién sostiene ese discurso, ubicarse como enseñante, posición cercana a la de analizante es lo que conviene. Hay que probar desde dónde se habla en cada ocasión, lo cual no quita, por supuesto, que el discurso universitario pueda estar cómodamente instalado en una escuela de psicoanálisis y el discurso analítico pueda ser de las suyas en el ámbito universitario. Podemos ubicar entonces tres lazos en el campo del psicoanálisis y la formación del analista: psicoanálisis y universidad, psicoanálisis y sus escuelas y psicoanálisis y sus institutos. Para situar algunas pinceladas, especialmente sobre el primero de ellos, psicoanálisis y universidad, podemos hacer uso de otra tríada y situar sus diferencias. Transmisión, formación y enseñar, sumaría investigar, para que el sesgo tomado ponga más aún el acento en la relación psicoanálisis-universidad, teniendo presente que para el psicoanálisis hay una imposibilidad en el enseñar mismo. Conocemos las tres profesiones que Freud propone como imposibles, dentro de las cuales está educar. Imposible que toca a cada uno de los discursos, el amo, el universitario y el del analista. Eric Laurent sostiene que como el saber era un poder, se creyó que la salvación del poder estaba en la ignorancia. Esto duró poco, y Lacan, en la escritura misma de estos tres discursos, en la distinción clara entre lo imposible de enseñar, gobernar y psicoanalizar, anunciaba el triunfo de la universidad. ¿A qué triunfo se refiere? Porque a pesar de lo que dice triunfo, no suena de buen augurio. Entiendo que de modo irónico se refiere a la dimensión de la universidad de los títulos y de los nombres,
el que confunde la universidad con el discurso universitario. La universidad tiene su larguísima historia, incluso de luchas que la han ido constituyendo. Y el auge actual de la universidad es un logro más que bienvenido. Tenemos que cuidar allí un borde que el discurso universitario mismo produce, que lleva a la homogeneidad. Y puede convertir la investigación, por ejemplo, en una carrera por acopiarse de certificados, modelo de amontonar citas. Para ir contra ello, Lacan propone la posición del enseñante, para aquel psicoanalista que pretenda transmitir algo, algún saldo de saber en la universidad, posición que reviste el riesgo de quedar absorbidos en el ineludible movimiento automatón que la enseñanza misma y el discurso universitario producen. Tenemos el desafío de los psicoanalistas que habitamos esta facultad de ubicarnos más aún en esta posición, como decía Inés, por el lugar que se ha dado y se le da al psicoanálisis. La dificultad de enseñar es la de cómo romper con la conformidad introducida por los intereses del significante amo y la comodidad de la oreja. Y esa función de ruptura es un guante que puede, debe tomar el psicoanálisis si quien lo transmite se apoya en las enseñanzas de Freud y de Lacan para reforzar lo que obtiene de su análisis. Así lo dice Lacan en quizás en Vincent. Para apoyarse en las enseñanzas de Freud y de Lacan, para reforzar lo que obtiene de su análisis, es decir, para saber no tanto aquello para lo cual ha servido, sino aquello de lo cual se ha servido. Hoy se denomina enseñanza a la transmisión metódica de saberes estandarizados que luego se verifican. El nombre enseñanza conviene cuando se trata de un saber, como en el psicoanálisis, que no tiene estándares, cuya transmisión no es aprendizaje y no es objeto de una verificación. Hay un imposible de enseñar en psicoanálisis, por lo menos en las condiciones que se consideran en algunos métodos pedagógicos, que implican el ejercicio de un poder y en tanto tal un obstáculo. Es cierto, por ejemplo, que para cualquier investigación es necesario atravesar el estado del arte. Dependerá de la posición del investigador que eso solo sea una acumulación o una política en la elección de las citas y los autores que posibilite la conclusión de algo nuevo que escape a lo ya dicho. Un pequeño saldo que permita aggiornar las lecturas de nuestras referencias a la interlocución con la contemporaneidad. Ahí reside la posibilidad de no convertirnos en repetidores de teorías que solo harían de la transmisión del psicoanálisis letra muerta. Para que eso no suceda, hay que estar atentos a la tensión entre el saber sistemático y el saber tal como los pensamos en psicoanálisis, nunca acabado. Pero no es uno sin el otro. Hay saber, por supuesto, pero hay que huir de lo ya sabido, que solo puede ofrecer luchas de erudición. La enseñanza y la investigación, entonces, propiamente en el campo del psicoanálisis, implican en sí mismas un fracaso, en el sentido de no poder decirlo todo. Sabemos que el concepto nunca abarca todo lo que implica la experiencia, pero en ese fracaso, allí mismo está su éxito, en tanto se avanza a partir de la equivocación. Freud mismo se detenía en los detalles y justamente en aquellos que venían a obstaculizar su propia doctrina. Entonces, si bien es imposible eludir la dimensión de la repetición en tanto automatón, hay que tener en cuenta su otra dimensión, la de la tique, que incluye lo no sabido que se aísla a partir de la repetición en la búsqueda de lo nuevo. Ni Freud ni Lacan fueron antiuniversitarios, a pesar de haber indicado cada uno esa tensión entre el discurso universitario y la formación del analista.
Nuevamente, por un lado Freud. La cuestión de si conviene o no enseñar el psicoanálisis en la universidad puede ser abordada desde dos puntos de vista, la del análisis mismo y el de la universidad. Esto escribía Freud en 1919, cuando fue consultado acerca de la posibilidad de incluir al psicoanálisis en el plan de estudios. La respuesta propone esas dos perspectivas, la del psicoanálisis y la posición de la universidad. En relación con la primera, dice Freud, es indudable que la incorporación del psicoanálisis a la enseñanza universitaria significaría una satisfacción moral para todo psicoanalista. Pero no es menos evidente que éste puede, por suerte, prescindir la universidad sin menoscabo alguno para su formación. La orientación teórica lo obtiene mediante el estudio y los encuentros en las asociaciones psicoanalíticas, su experiencia práctica y el control de su práctica. De la posición de la universidad, dice Freud, es lo que a la universidad se refiere, la cuestión se reduce a verificar si en principio está dispuesta a reconocer al psicoanálisis alguna importancia en la formación del médico y del hombre de ciencia. De ser así, tendrá que resolver la manera de incluirlo en el conjunto de su enseñanza. En este caso, resuelta. Freud da argumentos a partir de los cuales la universidad se beneficia con la incorporación del psicoanálisis en sus planes de estudio, aunque señala que su enseñanza solo podrá tener carácter dogmático-crítico por medio de clases teóricas. Y por otro lado, Lacan y Van Zandt. En Lacan por Van Zandt, Lacan, convocado a escribir un pequeño texto en defensa del departamento de psicoanálisis en Van Zandt, que estaba por ser trasladado fuera de la Universidad de París 8, y además en defensa de combatir el uso que se hacía del psicoanálisis en tanto una lectura sin praxis, producirá una torsión que va de lo imposible de enseñar a la enseñanza de la imposibilidad. La referencia crucial que toma Lacan es el matema. No voy a decir mucho más, que es una palabra griega que Lacan importa del campo de las matemáticas y que designa lo que nos enseña. Quería terminar con una pequeñísima anécdota. Lou Andrea Salomé, en septiembre de 1912, le escribe a Freud pidiéndole asistir a sus cursos en Viena y a la velada de los miércoles. La respuesta de Freud es: cuando venga usted a Viena, todos nos esforzaremos por hacerle accesible lo poco que del psicoanálisis se deja enseñar y comunicar. Los psicoanalistas que a la vez estamos en la universidad tendremos que lidiar con esa posición enseñante en relación con la transmisión del psicoanálisis para provocar en algunos el interés, el gusto por el psicoanálisis, tratar de decir algo que les resulte inolvidable. Bueno, muchas gracias, Vivi. Ahora, Fabián. Bueno, buenos días. Qué semana, ¿no? Es difícil porque es muy emocionante tomar la palabra hoy, después efectivamente de esta semana. Seguramente se va a colar algo de eso en lo que quiero transmitirles hoy. Estábamos con los miembros de mi cátedra el día martes, éramos unos 50 marchando por la Avenida de Mayo. Y luego no pudimos seguir todos juntos porque la verdad había tanta gente que nos desperdigamos y éramos racimos, ¿no? 4 o 5 que llegaban a la plaza, otros que se quedaban por allí, había que pasar entre tanta gente. Después el teórico, mi teórico habitual, semanal de los días miércoles en el aula mayor,
el encuentro con los estudiantes, que ya había sido también el día martes, y nos transmitieron su cariño en la marcha. Y finalmente entonces hoy, esta mañana, ¿no? Gracias a la invitación de Inés. Entonces recién me preguntaba, ¿no? ¿Qué es lo que se tocaba allí en cada uno de nosotros que hacía que todas esas experiencias fueran tan emocionantes? Y verdaderamente me parece que hay varios dentro mío que son tocados hoy. Y quiero hablarles de esa pluralidad. Voy a hablarles de esa pluralidad gracias a la invitación de Inés. Yo en general soy bastante obediente y cuando me dan un título para conversar, ¿no? Universidad y política, transmisión, trato de, efectivamente, atenerme a los términos que el otro hizo, especialmente cuando es querido, como Inés me plantea. Y entonces, efectivamente, voy a hablar de eso y voy a ser bastante obediente, es decir, voy a retorcer un poquito el título para poder introducir algo de mi deseo. Es decir, voy a ser obediente hasta ahí, ¿no? No creí. Por eso. Entonces, agradeciéndole a Inés, voy a permitirme una breve reflexión sobre nuestros fundamentos, porque esa es la cuestión de la política. La política apunta a la cuestión del para qué. Jacques Lacan, en La dirección de la cura y el principio de su poder, como varios de ustedes deben saber, despliega un trípode que es de von Clausewitz, es un trípode de la guerra, ¿no? Es la táctica, la estrategia y la política. La táctica es la cuestión del qué hacer y se atiene a la contingencia, qué es lo que un analista suelta en una interpretación, depende de lo que diga el paciente en ese momento, es decir, que no puede programarse con anticipación. La estrategia es a más a largo plazo y se trata del cómo hacer, eventualmente los instrumentos que se llevan o se utilizan para finalmente establecer determinadas cuestiones que tienen que ver con la política. Pero bueno, la transferencia, ¿no? En el nivel de la estrategia, el medio a partir del cual, según Sigmund Freud, se logran cambios efectivamente, ¿no? En la economía pulsional del paciente que nos consulta. La política es cuestión, insisto, entonces de fines, de para qué lo hacemos, de por qué estamos en determinado lugar. Esta es la pregunta que me interroga toda esta semana, ¿no? Si yo cuento, como hizo Inés antes, los años que tengo de participación en esta que es mi segunda casa, la Universidad de Buenos Aires, pero esta especialmente, la Facultad de Psicología en la Universidad de Buenos Aires, ya son muchos, ¿no? Yo entré en el año 82 como estudiante. Así que efectivamente con Inés entramos en tiempos bastante oscuros y fue una fiesta para nosotros, sin duda, el retorno democrático y el encuentro con profesores que habían sido echados en el año 66 de esta casa de estudios. Especialmente en mi caso, yo recuerdo muy especialmente a Roberto Mazzucca, que todavía participa en las actividades de nuestra cátedra de psicopatología, y a Diana Rabinovich, que ya no está entre nosotros, pero la verdad es que le debo parte de mi formación a ella. Yo estudié junto con Inés y otra gente, 10 años en grupo de estudio con Diana, ¿no? Pienso en ellos dos, Diana exiliada en Caracas, Roberto sacado la patada desde el año 66, y la verdad, la primavera democrática, el tiempo de esos tiempos tan juveniles para nosotros, fueron increíbles, realmente fueron increíbles. ¿Cómo no emocionarse a partir de eso? Entonces uno, ya con ciertos años encima y tomando nuevamente, una vez más, la palabra en esta que es nuestra casa, no puede menos que emocionarse. Pero insisto, va a ser entonces una reflexión sobre nuestros fundamentos, lo que hace que estemos aquí, ¿no? Pero antes entonces, luego del agradecimiento a Inés y de la alegría de compartir esta mesa con Jorge y con Viviana, las jornadas de Inés son intercátedras no solamente porque se trata de las jornadas de las cátedras que ella dirige, son intercátedras de en serio, quiero decir, que es un lugar de encuentro de gente que trabajamos aquí y usualmente hacemos nuestras tareas un poco independientemente uno de otro, pero que nos encontramos muchas veces en estas jornadas y yo le agradezco especialmente eso, ¿no? La posibilidad que tenemos de cruzarnos una vez más a discutir las cosas que nos interesan. Estas jornadas se llaman, además, Psicoanálisis y orientación lacaniana en tiempos de urgencia. Se trata precisamente de una lectura que voy a hacer de los fundamentos de la cuestión política
Desde la perspectiva de la orientación lacaniana, básicamente es el título que Jacques Alain Miller le puso a su curso. Y seguramente las enseñanzas de este curso tienen que ver con la lectura que yo voy a hacer hoy del término política. Básicamente lo voy a plantear en plural, lo voy a decir, por eso decía que iba a ser una torsión, y voy a hablar de políticas de transmisión. En eso seré obediente, pero hasta ahí no más. Lacan dice en televisión que la ética es relativa al discurso. Y yo voy a basar hoy mi breve exposición y lo que quiero decirles en esa perspectiva que está introducida allí, la vez que Lacan tomó la palabra en televisión. Dijo más o menos cosas inentendibles cuando habló en televisión. No, la verdad es que no se entiende quien haya visto esa transmisión, quien haya escuchado Lacan en ese momento que decía ese tipo, ¿no? Ese loco hablando en televisión de esa manera, ¿no? Jacques Alain Miller le formulaba algunas preguntas y Lacan entonces respondía en televisión. Y uno de los párrafos que siempre me detuvo es esta cuestión, ¿no? La ética del psicoanálisis es relativa al discurso analítico, pero hay éticas que están atadas a los otros tres. Es decir, que hay una ética propia del discurso del amo, hay una ética propia del discurso universitario, hay una ética propia del discurso histérico y hay una ética propia del discurso analítico. La ética relativa al discurso es eso. No hay la ética, sino que hay éticas, y ética quiere decir, en el sentido político, el asunto de los fines, el para qué estamos acá. Y para qué estamos acá, referido a los cuatro discursos, nos hace múltiples. Cuando les decía en qué punto yo fui tocado esta semana, en diversos puntos, porque yo soy varios. Porque estoy tomado por discursos diversos. Entonces la sobredeterminación política de nuestra enseñanza comporta que seamos tocados políticamente de diversos modos en relación a esos cuatro discursos. Yo voy a leer entonces el título de esta mesa como políticas de transmisión, porque efectivamente nuestra transmisión está determinada, multideterminada, sobredeterminada, de diversos modos. ¿Qué hacemos enseñando en la universidad? ¿En tanto que qué? ¿En tanto que ciudadanos? ¿En tanto que psicoanalizantes? ¿En tanto que miembros de una cátedra? ¿Como sujetos? Bien. Punto uno, entonces. Desde el discurso del amo. Porque el asunto es, los cuatro discursos de Lacan, no es que hay alguno mejor que el otro. Incluso si uno lee el seminario 20, por ejemplo, él dice, hay surgimiento del deseo del analista en cada rotación de un discurso a otro. No es que hay alguno que sea mejor que otro. A veces, por ejemplo, se habla del discurso del amo de modo denigrante. El discurso del amo sería algo para echar a la basura. No, no. Es el marco regulatorio que nos ordena. El marco regulatorio que nos ordena, la política de transmisión que nos ordena de modo más general, el marco más general, debo decir, es el que está planteado en el manifiesto liminar de la reforma universitaria de 1918. Esos principios son los que se retoman desde 1983, restaurada la democracia, y luego en el año 84 con la intervención y el retorno de, bueno, como les decía, nuestros maestros. Algunos exiliados, algunos echados a patadas en 1966, y hay un nivel que no se puede obviar, y a mí me parece que el desfinanciamiento de la universidad no es una cuestión económica nada más, sino que ataca directamente los principios de la reforma universitaria de 1918, quiero decir, la autonomía y autarquía de las universidades, el cogobierno, el acceso por concurso y periodicidad, la libertad de cátedra, la gratuidad de la enseñanza, la asistencia social para estudiantes, entre otros. Lo que hicimos el martes fue defender esos principios de la reforma universitaria del año 18, que son el marco en el cual podemos enseñar psicoanálisis en la universidad, de modo tal que ese nivel general, que es el nivel de la política, en el nivel del discurso del amo, el discurso regulatorio, es el pacto sobre el que podemos enseñar en esta casa de estudios. Así que, bueno, nuestro reconocimiento a nuestros compañeros que pudieron introducir eso tan temprano, ¿no? Y que además eso influenció a las universidades latinoamericanas en términos generales, no solamente a las universidades argentinas, ¿no? Así que por una parte, política de transmisión es defensa de los principios de la reforma universitaria de 1918. Discurso universitario.
Nosotros enseñamos psicoanálisis, sí, pero enseñamos psicoanálisis aquí, en principio, en la universidad. Enseñamos el contenido de programas de materias. Así que de algún modo nos valemos hasta cierto punto del trabajo que hacemos en relación con esos programas, contenidos mínimos que instaura el Consejo Directivo de la Facultad y que son aprobados luego en el Consejo Superior. Y si transmitimos algo del psicoanálisis es en el marco de la enseñanza de esos programas. Yo no sé eso de recordarle a los docentes de mi cátedra, porque así me lo enseñó Roberto Mazzucca, que nosotros enseñamos psicopatología. Por supuesto que transmitimos el psicoanálisis, pero transmitimos el psicoanálisis enseñando psicopatología. Enseñamos los clásicos de la psiquiatría, enseñamos el diagnóstico en el DSM, enseñamos, por supuesto, lo que Sigmund Freud nos enseñó de los mecanismos de formación de síntomas, el modo en que Lacan renovó el diagnóstico freudiano, estableciendo lo que es el deseo en la histeria, el deseo en la obsesión, el fenómeno mental en la psicosis. Es decir, nos servimos del discurso universitario y por eso podemos a veces prescindir de él, pero nos apoyamos en eso. No despreciamos el discurso universitario y sobre todo, hay que decir, el discurso universitario tiene tantas virtudes para ofrecerle al psicoanalista. El psicoanalista que muchas veces está sumergido en la endogamia de los discursos de la institución y respondiendo a el Lacan Dixit, el Pope de turno de la institución Dixit, tiene en la universidad la ventaja de que la universidad, el discurso universitario lo obliga a argumentar, no a decir tal lo dijo, tal otro lo dijo, tal el tercero lo dijo, mi analista lo dijo. No. Acá uno, yo vengo todos los miércoles y tengo que todos los miércoles dar clase argumentando, transmitiendo racionalmente. Eso es el discurso universitario. Nos podemos servir del discurso universitario para poder dejar de hablar en lacanés. Hay que saber que la enseñanza del psicoanálisis en la universidad no es solo una ventaja para la universidad, es una ventaja para el psicoanálisis. Nos obliga a hablar en castellano, a enseñar, por ejemplo, a Lacan el oscuro, y esto además siguiendo la orientación lacaniana. Miller dice que él es la claridad, ¿no? Respecto de la oscuridad que tenía Lacan en sí mismo, pues es el estilo de él, que además decía Lacan, ¿no? Hagan como yo, no me imiten, ¿no? Entonces, ventajas del discurso universitario para salirse de la endogamia a la que a veces conduce la institución analítica, que por cierto, tal como señalaba Viviana antes, no nos asegura que estemos en el discurso no analítico, ¿no? Perfectamente está vivito y coleando el discurso universitario y el discurso del amo en las instituciones llamadas psicoanalíticas, por más escuela que se las quiera. Bien. Era efectivamente una idea de Freud. Tanto Freud como Lacan plantearon las materias posibles que debería tener una universidad que se dedicara a transmitir algo, lo que es posible transmitir del psicoanálisis, ¿no? Literatura, decía Freud, mitología. Lacan decía lógica, antifilosofía. Bueno, el discurso universitario no alcanza efectivamente para formar analistas, pero es imprescindible en la formación del analista, porque le garantiza además salirse del hablar con los propios, con los mismos. El discurso universitario nos pone a hablar con otros saberes, con otros discursos, fundamental para que no se hunda el psicoanálisis en, como les digo, la endogamia del hablar consigo mismo. La política entonces es el para qué. ¿Para qué? Para continuar, para mantener lo que nos han transmitido de la política. Es política de transmisión, pero transmisión de la política. Entonces, los principios de la reforma universitaria, sí, por una parte. Por otra parte, la posibilidad que el discurso universitario le da al analista para renovarse y salirse de la endogamia. Pero también entonces ahora el discurso histérico. Nosotros venimos aquí con nuestro deseo. Y como se indicaba recién, Lacan prefería al psicoanalizante enseñante, ¿no? Nosotros no nos las damos de analistas cuando damos clase. Por supuesto que no estamos lanzando interpretaciones desde ningún escritorio o aula de esta facultad. Nosotros estamos allí más bien
en el mejor de los casos, como psicoanalizantes. Y entonces podemos tener lapsus, podemos tener fallidos, eventualmente podemos contar algunos de nuestros sueños. Nuestra posición analizante en el nivel del discurso histérico nos permite que nuestra enseñanza sea apasionada. Y es apasionada porque enseñamos con nuestros síntomas. Lacan escribe el discurso histérico y del lado izquierdo escribe ese tachado sobre objeto A. Y Miller, estamos hablando de la orientación lacaniana, a eso lo llama matema, Viviana nos ha hablado del matema, del sujeto sufriente. Nosotros apoyamos nuestra enseñanza en nuestros síntomas. Desde esa singularidad enseñamos, con nuestros síntomas y con en diversos sentidos, ¿no? También en un sentido instrumental. Nuestros síntomas como instrumento de esa enseñanza, ¿no? Entonces, sí, enseñanza gratuita, enseñanza pública, enseñanza de calidad, y nosotros en la cátedra siempre agregamos apasionada. Apasionada quiere decir, está nuestro deseo en juego. Esa es una ventaja de la histerización del discurso. De la histerización del discurso quiere decir que además eso se contagia. Generamos transferencia, y generamos transferencia porque enseñamos apoyados en nuestros síntomas y transmitiendo algo de nuestro deseo. También es una cuestión política. ¿Política histérica? Sí, política histérica. Por último, discurso analítico. El discurso analítico, tal como me parece lo señaló muy bien el decano de nuestra facultad recién, el discurso analítico no se deja atrapar por las cuatro paredes de un consultorio. El deseo del analista no se deja atrapar por las cuatro paredes de un consultorio. Me parece que Jorge señaló muy bien que es una idea errada pensar que el psicoanálisis es una práctica elitista. Mientras se planteaba la discusión sobre el psicoanálisis sí, el psicoanálisis no en los hospitales estaban llenos de psicoanalistas que sostenían, y en su mayor parte gratuitamente, tal como lo vivimos Inés y yo, que fuimos concurrentes en el Hospital Piñero, así, allí, ¿no? Hace tantos años. Juan, qué bien. Bueno, qué bueno. Tenemos que juntarnos a hacer una fiesta con todos nuestros antiguos compañeros del Piñero. Bueno, mientras se discutía efectivamente, ¿no? Si el psicoanálisis sí o no en los hospitales, si el psicoanálisis sí o no en la universidad, estábamos nosotros trabajando aquí y estábamos también trabajando en los hospitales. Lejos está el psicoanálisis, por lo menos en nuestro medio, para empezar, de ser una práctica que se reduce a los consultorios de la antes llamada, yo no sé, ya está desbordada, Villa Freud, ¿no? El deseo analista no puede quedar encerrado entre las cuatro paredes de un consultorio, y eso Jacques Alain Miller lo llama acción lacaniana. Puesta en juego del deseo analista por fuera del dispositivo freudiano, del dispositivo clásico, ¿no? Está saldada ya la cuestión de si psicoanálisis en el hospital, psicoanálisis en la universidad, está saldada por el deseo de los que hemos llevado eso adelante. Y no digo nosotros, digo nuestros maestros antes que nosotros, por quienes hicieron que nosotros podamos tener un lugar en esta universidad. Insisto, ahora me recuerdo especialmente a Roberto Mazzucca y a Dana Rabinovich, pero me crucé hace poco con Rinti D'Angelo, que fue docente mía en lo que se llamaba en esa época Psicoanalítica 1 y Psicoanalítica 2, es decir, las cátedras del profesor Ostrov, ¿no? Recuerdo esos lacanianos que el profesor Ostrov dejaba, y además estudiaba con ellos, estudiaba Lacan con ellos, los discípulos de Mazzotta, ¿no? Marchilli, Rinti, pero Rinti me invitó con... Claro, bueno, obviamente. No, yo iba a las clases de Rinti, me acuerdo, año 83, ¿no? Había ganado el Fonsín el domingo y yo tenía esa semana clase con Rinti. Y después de mirarle un poco las piernas a Rinti, yo estaba enamorado de mi docente de psicoanálisis, imagínense, se transmite así el psicoanálisis, es el amor, es la transferencia. Me fui a festejar con mi abuelo radical, ¿no? Que estaba exultante, ¿no? Pero era increíble, era una época increíble realmente. Bueno, nada, me acuerdo un montón de gente. Nosotros estamos por esa gente acá. No podemos olvidarnos de eso, ¿no? Bueno, entonces lo que decía es, para terminar, cuarta dimensión en la que es el discurso analítico. Algo del deseo del psicoanalista se transmite en la universidad. Especialmente en nuestras universidades que no están tomadas por el discurso capitalista del que no les hablé,
en los resquicios del discurso capitalista algo del deseo nacionalista puede transmitirse, tal como decía Viviana antes, ¿no? Puede encontrarse algo del discurso del analista en nuestras clases, ¿no? Me parece que en esos cuatro niveles yo fui tocado esta semana y quería transmitirles algo de eso a ustedes. Gracias. Bueno, precioso, preciosa la mesa, preciosa cada ponencia y me encantaría que se animaran, como verán ya los estudiantes que llegaron ayer y están hoy, que es un clima muy íntimo, digamos, de confianza, y me encantaría, si alguno se anima, de los estudiantes a contar su experiencia, digamos, cómo se recibe del otro lado, ¿no? Porque mientras yo digo alguna cosita, ustedes vayan pensando si se animan a contar, como ayer un estudiante se animó a contar cómo había sido su experiencia en Nueva en Acción, así, como quieran. ¿Cómo es para ustedes la experiencia cuando están en este momento de, bueno, como estudiantes, ¿no? Que de todos modos también son provocadores, porque tal vez la clave un poco que podríamos encontrar en cada uno de las presentaciones y testimonios de quienes están en esta mesa es esto, ¿no? Como hay algo que del deseo de transmisión que también se recrea, se renueva y se relanza con los estudiantes, no es sin los estudiantes que pasa todo esto. A fin de año, en el brindis de fin de año, cuando ya cerramos la actividad que organiza la facultad, me presentan al presidente y a la vicepresidenta, se llama, del Centro de Estudiantes, y bueno, estaban ahí, entonces les dije que me parecía que tenían que empezar a moverse en la facultad porque bueno, había, me miraban un poco, ni me conocían. Y entonces, bueno, ahí yo diciendo que me parecía que tenían que armar cosas entre los estudiantes, que era muy valioso, que a ellos les interesaba la política, talleres, pero no para leer a Lacan, ni para leer, sino como talleres para pensar, como cosas de. Porque a mí una cosa que me preocupa es el tema del pensamiento crítico, ¿no? Me parece que si algo, estas cátedras, bueno. Veo aquí a docentes de las distintas materias, que también es una alegría que nos acompañen, Freud, la pasantía Mariana, la pasantía de clínica de niños y adolescentes, bueno, Freud, digamos, de distintas materias que están acá, psicopatología. Me parece que es clave y una clave que sí compartimos, a pesar de que cada uno está en su cátedra, una de las cosas que compartimos es esta, ¿no? Como la de tratar de transmitir el psicoanálisis, Fabián decía, argumentando, discutiendo, y sobre todo no poniéndose en la vereda de enfrente de otros paradigmas. A mí me parece que si tenemos un mérito en estas cátedras es que nosotros tratamos de transmitir desde dónde entendemos la clínica, el sufrimiento, la cura, el síntoma, y hay otras posiciones, y hay otras perspectivas, y hay otros paradigmas. Pero me parece que ese mérito es tratar de no pensar que se trata de una posición u otra, ¿no? Sí, se trata de una posición u otra, pero desde un fundamento, una argumentación y un pensamiento crítico. Me parece que cada trabajo fue mostrándonos los orígenes, desde dónde, desde la política, Freud, Lacan, la reforma, bueno, como distintos momentos que también nos ubican en el lugar en el que estamos, ¿no? Entonces, me parece que eso también forma parte de como de un deseo de transmitir esta peste, eso que se contagia, eso que se filtra, eso que hace de las suyas, me gustó esa frase, la voy a tomar. ¿No? El psicoanálisis haciendo de las suyas en un lugar que efectivamente no es el lugar
exclusivo para la formación del analista. Entonces, bueno, sí me gustaría saber cómo, si se anima algún estudiante y si no, bueno, mis colegas, o si ustedes quieren decir algo más. Pero bueno, Gustavo, ¿vos querés decir algo? Dale. Si algún joven se anima, sería lindo antes de que empecemos a hablar. ¡Ah, buenísimo! Muy bien. Vení por el micrófono. Muy bien. Gracias. Gracias por animarte. Bueno, yo empecé mi recorrido en esta facultad, Carla, después de un camino un poco zigzagueante, en poco tiempo, pero en otras carreras, hice el CBC para filosofía, para historia, cursé un cuatrimestre de la carrera de historia y finalmente me cambié esta carrera después de comenzar mi análisis, así que mi recorrido viene por ese lado. Cursé los dos primeros años virtual, así que el primer año que cursé presencial fue en la cátedra de Fabián y para mí fue completamente inaugural y quiero también nombrar a mi profesor Darío Charaf, que la verdad es que fue, no es anónimo esto que me pasó con la materia y bueno, ahora soy ayudante en la cátedra de Fabián y la verdad es que también cursar la materia que estoy cursando ahora, que es clínica y escritura, me llena completamente y me emociona, así que nada, quería agradecer. Estuve ayer también presente en la mesa de cierre y me pareció espectacular, así que nada, entre emoción y nervios, bueno, mi agradecimiento a todos mis docentes. Bueno, gracias Carla, porque bueno, está bueno, por eso digo, es la vuelta que también le da lógica y sentido estar acá, ¿no? Bueno, ya se animó Carla, a ver. ¿Sí? Bueno, mientras van pensando, les vamos a hacer un regalo. Estas palabras son, en estas jornadas, en primer lugar, una felicitación para Inés Otelo y todo el equipo docente que la acompaña, jornadas que reúne a tres cátedras de psicoanálisis de la orientación lacaniana, una de las cuales, psicoanálisis, orientación lacaniana, clínica y escritura, cumple este año 10 años de su dictado. En segundo lugar, es un agradecimiento por la tarea que realizan en nuestra querida Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, en este momento tan difícil por el que estamos atravesando, que nos enfrenta una vez más al desafío de defender al psicoanálisis de todo aquello que lo ataca. Felicitaciones entonces y fuerza, mucha fuerza y valor para seguir adelante. ¿Cómo les va? Mi nombre es Vito Vitale, me comunico con ustedes para ofrecer mi apoyo total a la Universidad Pública. Hola, mi nombre es Gabriel Rabinovich, soy investigador del CONICET y profesor de inmunología de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Nuestro laboratorio investiga nuevas estrategias de inmunoterapia para pacientes con cáncer y enfermedades autoinmunes. Y hoy quiero dejarles un saludo muy especial en sus jornadas a la Cátedra de Psicoanálisis, Orientación Lacaniana, a la Cátedra de Clínica de la Urgencia y a la Cátedra de Psicopatología y Musicoterapia. Hoy, más que nunca, tenemos que estar juntos para poder defender la ciencia, la tecnología, la cultura, el arte. Yo me formé en la Universidad Pública, en la Universidad Nacional de Córdoba, hice mi doctorado en la Universidad Nacional de Córdoba y actualmente soy docente en la Universidad de Buenos Aires. Le debo muchísimo a la Universidad Pública y creo que todos juntos debemos defenderla. Le mando un abrazo muy, muy grande, un saludo en sus jornadas. Y a las jornadas que
que reúnen las cátedras de UBA. Mi nombre es Lito Vitale y comunico con ustedes para ofrecer mi apoyo total a la universidad pública, que es orgullo nacional. Un saludo especial a la UBA y a las jornadas que reúnen las cátedras de psicología, orientación lacaniana, a clínica de la urgencia y musicoterapia. Estamos viviendo un momento muy difícil en la Argentina y es importante que nos unamos los que somos, los que pensamos parecido. Mi nombre es Osvaldo Quiroga y quiero mandar un saludo a las jornadas intercátedras de orientación lacaniana. Por supuesto, en esta coyuntura en la que vivimos, el saludo es extensivo, yo diría el abrazo es extensivo, a la universidad pública, por supuesto, y al psicoanálisis, a la importancia que tiene siempre la cultura y el psicoanálisis. Muy bien. Sí. Bueno, este era nuestro regalo para quienes llegaron hasta acá esta mañana. Ahora sí, vení, Gustavo. Ya vamos terminando. Bueno, no, quería agradecerles también, tocado porque somos de la misma generación, compartimos los mismos años y algunas pinceladas solamente. ¿Sí? El otro día por las redes yo compartía la chiquera del año 83, cuando la universidad fue arancelada, ¿sí? Que fue el último que no pagamos, y que fue una conquista de los estudiantes. Y ahí había un número, el mío era el 165 del año 81. O sea que yo era alumno número 165 de 200. En esa época entrábamos a la universidad 200 alumnos por año, de los 2000. Sí, no sé cuántos ahora, pero... 3.000. Bien. Sí, sí. Esto digo yo, que éramos en ese momento. Y que teníamos esta cosa, ¿no? Nos acordamos como con esa épica, ¿sí? De los que resistíamos. Estábamos del lado de la resistencia, ¿sí? Y estas jornadas, con el antecedente de la marcha 3 días anteriores, nos ubica en un lugar, digamos, ¿no? En una transmisión para los estudiantes de eso que nos tocó, que fue nuestro momento, digamos, ¿sí? Y que nos tiene aquí hoy en estos lazos de trabajo, en la apuesta a un futuro que nos saca, como decía, de esa cosa depresiva, digamos, ¿no? Nos pone en cierto entusiasmo, en cierta expectativa de lo que se sostiene, se defiende y se hace avanzar. Eso quería compartir con ustedes. Ah, Tomasa, por favor. Bueno. Qué emoción, qué linda mesa. No voy a hablar de esa emoción, mejor. Pensaba en el porvenir, en los jóvenes, y pensaba que enseñamos psicoanálisis en la universidad porque es una terapéutica muy, muy eficaz. Y lo voy a decir así, con Freud. Freud dice que el psicoanálisis simplifica la vida. Por eso enseñamos psicoanálisis en la universidad para mí, dentro de toda esa multiplicidad que somos, porque es una terapéutica, porque podemos estar al alcance de todos y porque efectivamente, ¿no? Aunque a veces lo,
nos cueste ubicar eso en tanta cuestión teórica, nos encontramos con los efectos, con la subjetividad, con la dignidad, con la apuesta a la palabra, con el deseo, y porque además está plagado de psicoanalistas en todas las instituciones del Estado. En eso, Argentina es un país único, como en tantas otras cosas. Gracias. Ah, Laura, Laura, dale. Aprovecho para decir que me quedé pensando en esto que decía el decano Jorge Villieri, en relación a, ayer lo tomábamos también, a ocupar los lugares, ¿no? Y donde, en un país donde la política, la palabra política está degradada, vamos viendo cómo cada uno de nosotros fue tomando la dimensión política con todos sus problemas, con todos sus síntomas, con todas sus imperfecciones, pero como hacia dónde vamos, ¿no? Y ocupar ciertos lugares que efectivamente tiene que ver con estar en las cátedras, estuvimos en el Consejo Directivo, ¿no? Digamos, lugares que no son sencillos, pero que hay que ocuparlos para poder defender nuestro lugar, es la otra política, es hacia dónde vamos como analistas, ¿no? Bueno, en principio agradecer los trabajos, una mesa preciosa, también mucha emoción. Tampoco quiero hablar desde ahí, de por qué me voy a poner a llorar, ¿no? Hay algo muy a flor de piel en estas jornadas, que es cierto que son unas jornadas muy especiales, por los 10 años de orientación lacaniana, por todo el recorrido de las cátedras, por la situación actual, por la marcha que nos dejó en una posición muy especial, muy a flor de piel, y creo que varios de nosotros en varios momentos estamos como a punto de que nos brotan las lágrimas. El deseo del analista se transmite en la universidad. Yo tengo, digamos, el gran orgullo de estar en las cátedras, digamos, las dos cátedras de Inés Otelo y la cátedra de Fabián. Para mí es un orgullo enorme. Y cada semana en las distintas cátedras hay algo del orden de esto del deseo del analista que se transmite, que aprendemos cada vez. Yo aprendo muchísimo de Fabián, de Inés, de mis compañeros, de los estudiantes, con las preguntas, digamos, que nos van haciendo. Vengo los lunes a la noche a dar clases, a veces es difícil y siempre me voy contenta. Y eso realmente es una apuesta cada vez. Y sobre todo este año, que es tan difícil, digo, qué lindo poder estar aquí en la universidad. Así que les agradezco a todos. Es cierto lo que decía Jorge, Inés la convoca una y otra vez, e Inés está ahí, Fabián con sus proyectos también, siempre causando. Así que es un orgullo muy grande y quiero agradecerles aquí especialmente. Bueno, vamos cerrando. Les agradezco muchísimo el encuentro. A ustedes, insisto, a los docentes de las cátedras, de las prácticas profesionales, de las cátedras que están, porque poder encontrarnos y compartir estos espacios es clave. Y bueno, y nos relanzan una y otra vez. Así que bueno, muchísimas gracias.